Crystal skies, crowded places, only faces, howling wind. In those eyes, desperation, hesitation for the wind. Running from the darkness of the night, we'll be shining past the brightest light. Just like gold, just like gold. Believing we can spark the break of dawn, we can find the power to be strong. Just like gold, just like gold. Pues bueno, ya estamos en directo, pospartido. Recordemos, ayer se jugó la jornada quinta de la Liga Smartbank. Se enfrentaron el Málaga y el Girona. Y el resultado fue un 2-0 a favor del equipo local, del equipo costasoleño, que jugó en la Rosaleda con su público. Fue un, más o menos, no fue el 60% de aforo completo, pero fue muchísima gente al estadio de la Rosaleda y estaba a lleno a rebosar. Tú, Pana, yo no pude vivirlo por lo que, por algunos problemas que tuve con desplazamiento, etcétera. ¿Tú cómo lo viviste? El número 12 más vivo que nunca, o sea, increíble la afición acompañando y llevando en volandas al equipo durante los 90 minutos. Volvió también la grada de animación y eso se notó muchísimo, así que una auténtica locura la afición, muy bien ayer. Pues desde la tele se vio exactamente igual, son el pulmón del equipo, se ha notado en la Rosaleda, por ejemplo, el año pasado el equipo no avanzaba, no carburaba, y yo creo que esta temporada es totalmente al contrario. Esta temporada el Málaga ha revertido esa situación en casa y creo que está dando muy buenas sensaciones. Un 2-0, una victoria que nos sirve para, todavía no sabemos si acabar la jornada sextos en playoff, pero sí para pues estar en unos puestos muy privilegiados de la tabla. Recordemos que se jugará en el día de hoy el Lugo Huesca y que dependemos de un resultado positivo para el Lugo, ya sea victoria o empate del equipo gallego, pero nunca la victoria del Huesca. Vamos a analizar ahora lo que nos lleva a esto, que es el postpartido del Málaga-Girona. Un partido en el que yo vi al Málaga muy superior, con y sin balón también, porque sin balón también es muy importante. Sabía cubrirse, defendía muy bien, pero principalmente yo creo que lo que más nos extrañó es, pues algunos, ver la titularidad de Roberto y el banquillazo Antoñín. Yo creo que lo hizo bien José Alberto esa decisión, pero no sé cómo lo ves tú. Hombre, yo creo que también lo veo bastante acertado, ¿no? Porque ya dijimos la semana pasada en el postpartido de la Almería-Málaga, dijimos, si seguimos jugando así y metemos un delantero, al Girona le ganamos seguro. Vamos, que tú también dijiste que sí, que estabas de acuerdo. Sí, sí. Y bueno, pues entró Roberto, que es un delantero centro puro, y bueno, yo creo que le dio mucho al equipo y luchó muchísimo el balón. Y después, otra cosa que también sorprendió muchísimo es el banquillazo a Dani Barrio y la titularidad de Dani Martín, que lo hizo también increíblemente bien, ¿eh? Yo no sé si de Dani Martín hablaba en anteriores postpartidos, pero es un portero que lo ha creado José Alberto Mareo en la Ciudad Deportiva del Sporting. Entonces lo conoce muy de antemano y yo creo que algunos nos esperábamos incluso de que partiera titular antes que Dani Barrio en las anteriores jornadas, en los anteriores partidos. Pero también tuvo el COVID y entonces no pudo ejercer la titularidad. Después Dani Barrio hizo unos grandes encuentros, contra Miranda jugó bien, contra el Ibiza fue el salvador. Después contra el Alcorcón hizo una parada descomunal, bueno, unas cuantas. En Almería no tuvo su partido y por eso yo creo que le ha tocado la oportunidad a Dani Martín, que bueno, no le llegaron mucho, pero que sí cumplió con las expectativas puestas en él, en el partido. Bueno, el Málaga en la primera mitad yo creo que fue superior, tuvo la pelota, tuvo oportunidades, ocasiones. Brandon tuvo una que no pudo definir bien. Después podemos destacar un palo tras un rebote en el central del Gerona, de Paulino Unchut. Fue descomunal, fue una ocasión muy muy buena, pero que no logró colocar el balón dentro de la portería. No sería hasta pues más o menos en el 35 por ahí que marcaría Paulino un golazo descomunal a pase de Kevin en profundidad del medio campo. Golazo de Paulino, increíble, de calidad, al que algunos dicen que podría haber hecho mucho más Juan Carlos, pero yo creo que es imparable, ¿no?
es imparable. Y también recalcar el pase entre líneas de Kevin Medina. Es que fue una auténtica jugada de crack el pase de Kevin Medina. Y la definición de Paulino también increíble desde fuera del área. Y yo creo que Juan Carlos no podría haber hecho mucho más, la verdad. Exactamente. Y yo creo que además, Kevin, el pase que le mete a Paulino es que no se puede esperar, es inesperable. Después la definición de Paulino es increíble. El Málaga se adelantaba con ese gol, después seguía manejando también la pelota con el 1-0, controlando el balón. Y después el Girona se vino un poquito abajo en este final del primer acto. El Málaga incluso la tuvo por el 2-0. Después la cosa es que al descanso el Girona parecía que podía haber planteado algo bueno, algo mejor de lo que estaba aportándole al partido, pero no fue así para nada, ¿no? A ver, el Girona es cierto que cuando marcamos el primer gol intentó como reponerse, pero no podía porque el Málaga estaba muy encima, o sea, jugó muy bien y lo aguantó muy bien. Y después en el descanso quitó a Arnau, creo que fue, y sí, también quitó a un jugador que a mí me estaba gustando mucho, que es Ureña, este canterano que la verdad que se le veía que encaraba muy bien y todo, pues lo quitó al descanso y también me sorprendió bastante. Y bueno, la verdad que la segunda parte, pues el Girona también empezó ahí intentándolo, pero es que el Málaga ayer hizo un partidazo. Vamos. Y no sé si tú también estás de acuerdo con lo que voy a decir, y es que no jugar a titular Ramón Terrats debería de ser un delito en el Girona, porque yo creo que es el pulmón del mediocampo del equipo gironí, y que su ausencia se notó, y la verdad es que el mediocampo del cuadro gironí, del equipo catalán, estaba roto, ¿no? Estaba muy roto, y no sabían conectar con los de arriba ni con los de abajo, ¿no? Es que de hecho Ramón Terrando entró ni en la segunda parte, o sea, delito total, vamos, lo que hizo ayer Michel. Y también podemos destacar en la segunda mitad como el Girona parecía que podía haber planteado un segundo acto bueno para buscar el empate, pero el Málaga le impedía, como hemos estado comentando, pues hablando del descanso en general, las cosas es que le impedía el Málaga completamente margen de maniobra al equipo gironí, que solo tuvo dos, pero fueron en la misma jugada, que fue una sacada espectacular de Pibernes en la línea que era gol, y después una parada de Dani Martín abajo que fue bastante buena. El Málaga después a la contra, pues la verdad que de admirar el pedazo de contra que hizo, no la del segundo gol, eso lo hablaremos luego, sino un gran disparo de Kevin, que estuvo a punto de entrar, se quedó muy cerquita rozando el travesaño. Yo creo que tú estabas por ahí cerca, ¿me puedes comentar más o menos cómo se vivió por ahí, no? A ver, yo creía que iba para adentro, ¿eh? Porque es que además pegó Kevin, pero pegó en el defensor y fue Luis Muñoz el que le dio finalmente y dio al palo. No sé si te refieres a esa contra. Esa es una, y después está esta de Kevin, que no sé si te acuerdas, que le dio un rebote y le quedó atrás, y después el disparo de Kevin que se fue un poquito por arriba. Por el travesaño. Ah, sí, esa también, yo me quedé para adentro, ¿eh? La pelota de hecho cayó justo en la fila de atrás donde yo estaba sentado, justo ahí cayó. Pues por eso te digo, que te pillo por esa posición, y la verdad es que desde la tele se vio que era muy clara para gol. Después de eso, el Málaga siguió probando suerte, tuvo una Brandon que paró el guardameta sin ninguna complicación. Brandon Thomas, que es un futbolista que lucha mucho, lo hemos estado hablando en estos anteriores postpartidos, y le falta esa pizca de gol que necesita ese delantero del Málaga para acompañar, en este caso era Roberto, pero bueno, a Brandon no se le puede pedir más porque lucha en cada partido, pero la verdad es que si tuviera gol, ojito Brandon, lo que pasa es que hace un gran trabajo presionando, ganando el balón, y no le voy a pedir nada más, la verdad. Después tuvo una también Roberto, pero esta fue no fue ni a portería, fue muy lejos. Y después el Girona tuvo unos cuantos minutitos donde la pelota la tenía en su poder. Estaban dominando, tocaban de lado a lado, pero no miraban a la portería de Dani Martín. Y creo que una posesión larga, pero sin intentar finalizar la jugada, no es una posesión buena y factible para un equipo que va 1-0 perdiendo en el marcador, ¿no? Para nada, yo me acuerdo que hubo un momento en el partido que nada más que la tocaba el Girona, pero como tú dices, que no creaban peligro, era de un lado a otro, para atrás, para adelante, pero no finalizaban. Entonces yo creo que eso fue un fallo garrafal, y más cuando ibas debajo por el marcador, claro. Claramente, y además yo creo que los cambios al Girona le hicieron perder fuelle. Parecía que podía haber despertado,
pero cambiaron a unas cuantas bases tipo Samus Dice y metieron a Borja García, que no hizo una gran temporada en el Huesca, que digamos unas grandes temporadas, porque recordemos que estuvo dos temporadas. Y después yo creo que no dio un rendimiento esperado, porque la gente del Girona se esperaba cositas de este hombre, de Borja García, que venía del Huesca rescindido contrato, pero no supo dar un gran rendimiento. El Málaga sentenciaría en una contra, sentenciaría con el 2-0 en una contra espectacular dirigida por Brandon, que estuvo muy atento, que no supo definir, hizo una gran parada a Juan Carlos y después al rechace, con un poquito de fortuna se podría decir, Paulino hacía el gol de su doblete. Para Paulino, un señor partidazo y un día que no olvidará nunca jamás en su historia como malaguista, ¿no? Es que fue una auténtica locura, porque es que en los últimos minutos es cierto que el Girona tenía siempre la pelota, entonces estábamos como todos de los nervios, ¿no? Digo, a ver si marca y entonces ya la hemos cagado, pero no. Cuando todo parecía que se iba a acabar o que no iban a empatar, llegó Paulino para marcar el 2-0, que es cierto que fue un poquito de suerte, pero a mí me quitó un peso de encima. Cuando marcó el 2-0 dije, menos mal. Y se ve que hay un extremo de volador, hay un extremo volador, un extremo derecho. El Málaga siempre ha fallado en esa posición, en los extremos derechos. No en la banda izquierda siempre ha estado muy bien poblada. Por ejemplo, con jugadores tipo Tete Morente, Gianni Ramani, Kevin, siempre ha estado muy bien poblada la banda izquierda. Pero la banda derecha al Málaga la ha fallado, siempre la ha fallado. Cierto que el año pasado Joaquín Muñoz, pero no mantenía esa regularidad, y a lo mejor con Paulino, a lo mejor hemos encontrado nuestro extremo derecho. Yo creo que es un futbolista muy prometedor, joven, es joven el santanderino, y encima si tiene gol, si es capaz de marcarte muchos partidos como este con doblete, ojito a lo que se nos viene. ¿Puedes hacerme un breve análisis del partido? Sí, mira, yo también quería recalcar una cosa, y es que fíjate, en la jugada del segundo gol era el minuto 95 y había cuatro jugadores del Málaga, que era Luis Muñoz, Paulino, Brandon y el otro, no me acuerdo quién era, creo que era Genaro, era el minuto 94 y mira cómo iban a presionar, o sea, es que era incansable, o sea, se nota que ya casi todos los jugadores están al 100%. Físicamente casi, y ya van aguantando los partidos enteros. Es cierto que a lo mejor, por ejemplo, Antoñín pues sigue sin verle cositas porque le falta estar al 100%, pero los demás es que es increíble, es que el Málaga es que no se cansa, es incansable, está todo el rato presionando. Yo pienso que el partido del Málaga ha sido muy completo, que han trabajado muy bien, que han sabido controlar los tiempos, que es una cosa que al Málaga le cuesta muchísimo controlar cada mitad. Y creo que después la segunda ha sabido aguantar el resultado, incluso ha sabido sentenciar con ese 2-0, que sería rebote, todo lo que queráis, pero yo creo que es complicado aguantar un 2-0 contra, en verdad, verdaderamente, un gran equipo como es el Girona, que recordemos que tiene a muchos jugadores de nombre, como son Samu Saiz, el propio Borja García, como hemos comentado antes, que no hizo un gran encuentro, pero que estuvo ahí, unos cuantos. Que ojito al dato, y después el portero Juan Carlos, que Paulino le haga ese señor golazo, también es muy complicado. Yo creo que el Málaga ha hecho un gran partido, defendió bien, atacó también bien, a lo mejor le faltó un poquito más de precisión porque pudo ser más abultado el resultado aún, pero yo creo que lo importante es que hemos conseguido la victoria, hemos conseguido 3 puntos que nos colocan ahí alto en la clasificación, y a ver si hoy es capaz de empatar o ganar el Lugo, ¿no? Que eso también es principal para... Ojalá. Exactamente, para dar el visto bueno a esta victoria. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, como siempre hacemos, vamos a revisar los puntos del Big Wenger del Málaga-Girona, que por parte del Málaga han sido prácticamente todos muy buenos, aunque seguro con algunos no estaremos de acuerdo. Vamos a ver ya a quién lo voy a colocar, perfecto. Vamos a ver ya los puntitos de la jornada del Málaga-Girona, 2-0. Recordemos el partido que se jugó ayer a las 9 y media, un poquito tarde, tras el día siguiente es el colegio, por ejemplo. Pero bueno, esto es el horario que hay y lo importante es que consigamos los 3 puntos como lo hicimos. Por parte del Málaga, vamos a analizarlo primero. Dani Martín 6 puntos, Juan de 6, Luis Muñoz 6, Pedro Bernes 6, Víctor Gómez 6, Cufré 2, Scassi 6, Paulino 18, ojo, Roberto 6, Brandon 6, Kevin 6, Antoñín 2 y Josabe 2. Yo creo que los puntos del Málaga están bastante bien, aunque a lo mejor podría discutir los de Brandon. No sé, que yo por primera vez estoy de acuerdo con todo, vamos. A lo mejor el de Brandon, a lo mejor el de Brandon le hubiera puesto un poquito más, porque su lucha no es incomparable, no es incomparable, la verdad. Tú no sé cómo lo ves. A lo mejor hablando un poco más, pero todo lo demás
Sí, sí, lo demás lo está bien. Lo veo bien, vamos. Y Antoñín dos puntos también está bien. Yo sabéis que no entró prácticamente nada, también dos puntos. Y Genaro entró 5 segundos. Así que 0 puntos también. Después vamos ya con el Gerona. Cuando en el cuadro gironí, Juan Carlos 6 puntos. Me parece bien porque verdaderamente hizo un buen partido. Arnau Martínez menos 2, entendible. Juanpe 2, Bernardo 2, Jairo 2, Samusai 2. Menos 2 Alex García, 2 Paul Lozano, 2 Kebe, que fue un futbolista que yo creo que jugó mejor de lo que lo puntúan. Ureña 2 puntos, ojo, menos 2 Bustos. Y Jordi Calavera, Valery Fernández, Alex Baena, Borja García y Pablo Moreno, 2 puntos. Yo con lo único que no estoy de acuerdo es con lo de Ureña y con lo de Kebe, ¿no? Vamos, yo igual, es que Ureña es un extremo bastante bueno, ¿eh? Y muy jovencito. Exactamente, yo no le hubiera dado 2 puntos, yo le hubiera dado un poquito más. A lo mejor no le doy 6 por el top verde, ¿no? Pero a lo mejor le doy 4, no 2. Y después Kebe a lo mejor le hubiera dado también 4, porque es un medio centro defensivo, además que promete, porque lo vimos ayer cómo recuperaba cada balón y muy limpio, ¿eh? Muy limpio ese medio centro, que es un joven Kebe y que la verdad que le aportó mucho al equipo. Si queréis podemos analizar más o menos lo que ha sido la jornada, lo vamos a analizar por encima obviamente. La jornada ha quedado así, ¿veis? Yo estoy segundo en la general porque el equipo no ha rendido muy bien. Ramón Terras, por ejemplo, no ha jugado. Juanma Bravo estaba lesionado, lo que pasa es que no había otro mediocampista para poner. Madwall no lo han colocado en el Alcorcón. Fabio igual en Las Palmas. Los demás es que no ha jugado prácticamente ninguno, he tenido muy mala suerte. Solo Luis Muñoz, Altuve y Olaechea. Bueno, yo creo que el equipo en verdad no está mal. El problema es que no he tenido suerte con que lo hayan jugado, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Hombre, Diego Altuve es un porterazo, ¿eh? Ahí vas a tener puntos asegurados todas las jornadas. Y después, Alfredo Pedraza. Sí, sí, que está fuera de la liga, no pero ha tenido minuto. Exactamente, que está fuera de la liga, pero es que no había otro para poner porque si no me puntúa negativo, entonces no podía poner a otro. Y Ramón Terrat. Ramón Terrat. Que me extraña mucho que no juega ni un minuto, ¿eh? Mira, te lo voy a enseñar porque Ramón Terrat. Mira, 6 puntos, 10 puntos, 6 puntos, 6 puntos. Siempre juega con el Gerona y lo hace muy bien, porque para tener estos puntos en este juego es muy complicado. Después, Altuve siempre tiene buenos puntos. Luis Muñoz ha tenido 6, se lo merece, lo hemos estado comentando anteriormente. La Lechera tiene 6. Podemos mirar tus puntos si quieres. ¿No? Pues vamos allá. Málaga Club de Fútbol creo que es, ¿no? Vamos a mirar. Sí, sí, exactamente. Te ha dado 6 puntos Raúl Navarro, te ha dado 6 puntos Toño, Bogus te ha dado 2. Es que aquí la verdad que falta un poquito de material, pero bueno, no pasa nada. También te digo, estamos para ver los números, no pasa nada. José Naranjo 2, jugó un ratillo. Bogus creo que, a ver, lo vamos a ver por aquí, si queréis. Tiene una pica. El Ibiza es que empataron a 1, pero solo hicieron, veis, 2 goles en todo el partido. Pero hubo muy poco movimiento. Las tarjetas no lo indican, por ejemplo. 5 tarjetas es muy poco en un partido. Y después, por destacar, Toño hizo un gran partido con el Eibar. Y Raúl Navarro, que en el Burgos, pues yo, según lo que estaba escuchando, juega mucho. Pues bueno, eso ha sido en líneas generales lo que hemos tenido en el Big Wenger. Gracias a los que habéis estado en el directo. Gracias a ti, obviamente, siempre por estar en los postpartidos. Igualmente, y que ojalá la jornada siguiente podamos decir también que hemos ganado a la Ponce. Será complicado, pero se intentará. Gracias a todos y nos vemos mañana, no, porque mañana no tengo pensado hacer directo, pero si queréis nos podemos ver el viernes o un día así hablando de la actualidad malaguista. Chao a todos, nos vemos. Grammarly does more than catch air. Sky, crowded places, only faces, howling wind. In those eyes, desperation, hesitation. For the wind, running from the darkness of the night, we'll be shining past the brightest light, just like gold, just like gold. Believing we can spark the break of.
Oh.